¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Entre Vos y Yo Actualidad. 5 minutitos pasaron de las 9 de la noche. Hermosa jornada para compartir una hora con unos invitados de lujo tenemos en el día de hoy. Mucho calor en la ciudad, mucho movimiento. Ahora vamos a estar en minutitos, luego que salude a mi compañera Karina Ciángula, vamos a estar mostrando el arbolito de Navidad, el merecido arbolito de Navidad que tenemos los marcojuarenses. Y también lo disfrutan quienes vienen a visitar a la ciudad, que es mucha, la gente de otros lugares que nos visita. Karina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Las dos de negro. ¡Ay, sí! Viste el negro, queda muy lindo el negro. Muy lindo. Bueno, contame. Llegamos a los 30. A los 30 programas. A los 30 programas. Hoy sí, los 30 programas. Ya empezaron. Ya se empezaron a reír los chicos. Bueno, tenemos muy lindos invitados hoy. Les voy a pasar los números de teléfono. 1553-6176 y 1553-6171, y también nos podés ver a través de la www.trutv.com.ar. Bueno, vi que estuviste dando otra vez vueltas el fin de semana en Marco Juárez, sí, recorriste lo que a vos tanto te gusta, los diferentes, los artistas en los bares, bueno, una peña que se suspendió, me habías dicho, y que sí, se realiza peña, ahora, sí. ¿Cuál es? La Peña del 12, que bueno, la estaba haciendo un grupo de chicos que hacen, tienen un grupo de danza en el Prado Español. Bueno, estaban todos ya casi el ok, pero bueno, se cayó para el 12. Pero sí, este fin de semana va a haber movimiento, obviamente se va a volver a cortar la LEN, sí, de tipo peatonal, va a haber dos bandas que va a estar compartido con el viejo Barry Shetland. Uh-huh. Y bueno, y algunos otros también, que bueno, mañana tengo chicos, artistas nuestros de la ciudad invitados al programa de la tarde, como siempre, apoyando a full a los artistas nuestros. Bueno. Duerme arriba el auto, Karina. Bueno, ¿qué hago? Pará. Para ir a todos los lugares que va. Esto de estar ocupando la silla de Juan es un tema. Primero vamos a saludar a mis invitados. Voy a empezar por la derecha, Gabriel Volpi, a quien estoy... ¿Cómo le va? ¿En serio? ¿Duerme arriba del auto? Porque está en todos lados, imposible. Yo no sé cómo hace. ¿Vos querés? Pero lo hago. No, está claro, está claro. ¿Querés enterarte de algo de la ciudad? Y sí, recurrí a Karina Ciángula en Face. Me voy... Todo no. A mi izquierda. Hay cosas que no cuentan, Karina. No, está bien. No, todo. Porque usted dice todo lo de la ciudad. No, todo no. La vida nocturna, la noche. Claro. Está tanta hora en la calle. Está tanta hora en la calle que debe haber cosas que tengo, no cuenta. Tengo códigos, claro, sí, también. ¡Ah, tenés! Sí. Nunca compartís nada conmigo. Muy bien. Tenés que empezar. Vamos a hacer un programa de chimentos. Me voy a mi lado, a mi izquierda. Vamos a empezar con Adrián Grión, de prensa de la municipalidad. Buenas noches. Te agarró el sol en el country, sí, argentino. Mirá cómo salí, Adrián. Fue un error. Mirá. Un error. Pero bueno. Se me nota mal. Se te nota bastante. Hay un matizador. Yo le compré a Gaby un matizador. No digas pavada. Y porque Gaby nos va a entrar a gastar. Pero queda lindo. Es uno de los pocos al que lo dejan ir argentino, bien. A mí sí, toda la vida. No, yo por soy eso. De argentino. Él es de argentino, sí. ¿Está bien? Muy jovencito. El secretario. D'Antonio y Mariana Perotti. Y la directora. O sea, ninguno de los tres que deciden nada están ahí. No, sí, sí. ¿Cómo? Los que mandan están todos del otro lado. No, para nada. Para nosotros... nada está equivocado. Che, pero para que vos también salí colorado, Gabriel. Y sí. Mirá, ¿qué les pasó? Compartieron el mismo sol. No. A ver, Charlie Marcantonio, mirá. Con él. Mirá, está colorado. Mirá, Charlie. Muchas gracias por invitarme. Qué popular que sos. Es muy querido, Charlie. Mirá, te digo, la cantina de Charlie, ¿cuántos años? 24. 24 con la cantina. 24. ¿Cómo te digo, guardavida o bañero? Bañero. ¿Por me qué? Gusta más. No, porque guardavida, ahí lleva un estudio, uh-huh, creo que tenés que ser profesor, sí, y después tenés que hacer unas actividades específicas para que te den el carnet, y entonces ahí ya sos guardavida. Por eso yo, a mí la experiencia solamente me llevó a aprender la profesión, pero soy bañero. Bueno, me considero bañero. Bañero, ¿cuántos años cumpliste? 25. Ya vamos argentino a hablar del tema. ¿También estás en política? También me gusta la política. Sí, le gusta la política. Sí, sí. Y no solamente que participás activamente de este gobierno, y Agrión hace así, asiente con la cabeza, activamente, sino que te llaman y te convocan de otros frentes. Aparentemente. No, estoy en la política.
Estoy en el ProMovie. Tiene carisma. En la comisión del ProMovie, ya hace 8 años. No, lo llamaron para integrar un frente amplio. Hay una persona que... Pero vamos a hacer tribunalicio de cuentas. Ojalá Dios quiera que Pedro me convoque. Vamos a ver. Este año, la próxima elección, quiero hacer tribunal de cuentas. Sí. Me gustaría, aparte, lo quiero mucho a Pedro y quiero acompañarlo a él. Y además, algo más, que sos músico. Y también la parte musical. ¿O como decía? No. Coreuta. O coreuta, como decía recién. No, soy barítono bajo. Hago la parte de bajo. Sí. Y también soy cantante en las iglesias, que es una promesa que le hice a mi querido Dios. Por los momentos difíciles que uno ha pasado en la vida, porque son muchos años de cosas, y le prometí a Jesús que le iba a cantar todos los fines de semana, así que todos los Che, Adrián, estamos... vámonos, hace todo Falta que diga que hace periodismo y nos vamos los dos. No, pero aparte, prensa. Yo necesito... Amigo, Dorita, te mando un saludo. Me cargo, o sea, hace todo. Hace mantenimiento. No sé a qué venimos nosotros acá. Multifacético. Sí. Bueno, vamos, Mariano, te voy a pedir dos favores. El primero, que nos muestres el merecido árbol de Navidad que tenemos en la ciudad. A ver si lo podemos mostrar. Me dice que no, me dice que no, ya, mire. ¿No? No, ¿no podés? No. Bueno, y el otro video que preparamos para Gabriel, sorpresa, ese para tampoco, mí. Sí, ese lo podemos mostrar. Ah, ese sí. Mira, Gabriel, te preparamos esto para vos, Gabi. Sí, son 10, mirá, son 10. Mejor que lo mostré, mirá. 7 me dice acá Bagni, 7. Y dos estamos acá. Mirá, está el Caco Heredia, la familia. Dale, trajo los primos de León y de Roca. La caravana, el festejo. Y hacen la piscina aquí, convocado con Diego Caco Heredia. Los hinchas River. Gabriel, ¿por qué tema era que no me acuerdo? No, yo tampoco, no sé. Adrián, ¿se acuerda? No sé. Por la victoria de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores en Madrid. En Madrid. Aparte, tendría que actuar el fiscal Epelde, nadie está con barbijo ahí. Ay, mirá si será más. Fíjate que vos sos bandera, Gaby. Agradecemos. Sí. ¿Ustedes son de River? Los dos. Los dos. Pero yo ya lo dije hoy en la radio, digo, un padre se tiene que poner contento cuando un hijo triunfa, digo. Los que somos papá y vemos que nuestros hijos nos superan, siempre nos ponemos contentos. Así que los de Boca estamos contentos con nuestros hijos, no hay problema. Hay dolores que no se curan. Pero bueno. Ni con pomada. Gabriel, sí. Si tenés el después... Bate el video, ciudad, terminará. ¿Qué? El arbolito, quiero ver. Ah, el arbolito, aquí. El arbolito. ¿Conoce, sintió en realidad, el arbolito? ¿Le gustó el arbolito de este año? En realidad año? La visita mía es para saber si a ella le gustó el arbolito. Sí. Tengo que trasladarlo mañana. Sí. Es lo primero que le pregunté cuando la vi. Repegó la casita pegó un montón para la que la gente... La cantidad de gente que se ha sacado fotos en el arbolito y los chicos, impresionante. La verdad que han hecho un trabajo maravilloso, maravilloso. Bueno, ¿vos te sentías en New York? El Empire State. Yo pensé que hoy ya iba a nevar. Como me gusta, No, pero bueno. Contame, ya antes de ir con Gabriel, ya voy a ir con un poquito de todo. Contame, ¿cómo de tu profesión de fotógrafo estás en prensa de la municipalidad? ¿Cómo fue ese cambio? Cosas de la vida. Yo termino, bueno, nada, fotógrafo toda la vida. Trabajé en Fotocentro Borri, después me puse de socio con el Lale Capelino. Y nada, cuando yo a Pedro lo conozco hace muchísimos años, y cuando me entero que Pedro se postulaba para esas cosas de comerciante, que uno por ahí no va con la municipalidad porque hay cosas que no le gusta o no... Bueno, y le dije a Pedro que si él se postulaba yo le sacaba la foto de la campaña gratis. Bueno, dicho y hecho, no por lo gratis, yo le dije que le sacaba la foto de la campaña. Bueno. Le saqué la foto de la campaña, entregué todo mi trabajo, todo, y ya Pedro es electo intendente, y a los 20 días, un mes, no, 20 días, un día me encontró y me dice, no te animás a hacer, manejar el tema de la prensa, y yo soy más lanzado. Y dije que sí, y bueno, acá estoy. Hace 6 años que lo estoy acompañando a Pedro en la parte de prensa del municipio, y bueno... pueda ayudar para mejor. ¿Cómo es tu relación con los medios? Excelente, yo creo que es excelente. Yo no tengo problema con ninguno. Son todas muy buenas gente, muy buenas personas. Tengo relación con muchos que por ahí los conocía
De antes. De fotógrafo, sí, sí. Pero no teníamos una relación tan cercana. Y, bueno, de charlas y todo. ¿Y te gustaría continuar en caso de que... Bueno, sí, va a haber nuevas elecciones, pero si te convocan... Sí, sí, si me convocan, sí. Yo tengo contrato hasta el 10 de diciembre de o hasta diciembre del 2022. Va, o sea. Pero renegocia, Adrián. Renegocia algunas cositas. Yo después te voy a decir que tienes que renegociar. Vamos a ver. Plantate, Adrián. Bueno, hay que ver. Primero hay que ver quién es el futuro intendente, ese candidato que vaya por el oficialismo, hay que ver si confía en mí para... ¿Cuál es el... ¿A mí? No, todavía es muy temprano, todavía falta. ¿Pero no te animás a tirar un nombre? Porque ¿yo? Ya circulan nombres. No, yo no tiro nombres de nadie. No, está bien que circulen, está sí, bárbaro, me parece que no va a ir mucho más de los nombres que se tiran, porque sí, por ahí sí se destacan en eso. Uh-huh. Pero no, yo no doy pronóstico de eso, no, porque... Adrián, en resumen, estuviste en Italia, te fuiste con un proyecto. ¿Tuviste cuántas veces aislado este año? ¿Qué año también? ¿No? ¿Qué año estuve aislado? Llegué a Italia... Pongámonos en situación en tiempo. Cuando vos te vas a Italia fue en marzo, comienzo... No. Yo me fui a Italia, de acá me fui el 12 de febrero y llegué a Italia el 20 de febrero, el día que se detectó el primer positivo de coronavirus. Yo bien no sé si el primero o el primer fallecimiento, no sé, pero 18 días después estábamos bloqueados completamente y se bloqueó Europa. Y después, bueno, ya fue ramificándose el mundo, ¿no? Pero, y estuvimos encerrados 58 días. ¿Encerrados? Sí, 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 sí. Lo único que podíamos hacer es ir al supermercado y nos turnábamos. Ni mucho no podíamos ver porque el supermercado estaba en la esquina, así que íbamos hasta la esquina y volvíamos. Pero bueno, había que hacerlo. ¿Y la veías de allá, veías la realidad nuestra? Después vos fuiste con un proyecto con tu hijo, dejaste la familia acá. Y después cuando volviste, te encontraste con el problema acá. Hice el aislamiento mío de 15 días. Claro. Salí y cuando me reincorporo al municipio, a los 3 días fue el caso del... El primero. Chico este de Leone, el enfermero. Uh-huh. Y después A la semana, se fue todo. Otra vez. Arrancó y bueno, ya después vino el COE y todo. Y después, gracias a Dios, no... Creo que no... Cumplo mis medidas de seguridad rigurosamente, las básicas, pero las cumplo. Para lo que hemos transitado todo el año, que hemos estado en cuarentena, porque lo nuestro ha sido una actividad esencial, entonces no paramos nunca de trabajar. Hemos visto unas ciudades desoladas, gente sin trabajar, tristeza. Hoy vemos el desborde de actividades, el desborde de festejos, bueno, y un poco se va replicando en todos lados. Y bueno, lo hablamos con Gabriel siempre a esto, y él opina de que ya en caso de que haya... ¿Vos calculás que puede haber un rebrote, como anticipan, para marzo? Creo, con un pensamiento optimista, quiero pensar que como viene la vacuna, ya se empezó en Europa a vacunar, y aquí calculan que en los últimos días de diciembre, primer quincena de enero, se puede empezar a vacunar. Uno cree que el rebrote que tuvo Europa no lo vamos a tener, en teoría, protegidos por la vacuna, no porque las medidas no resulten. Sí, claramente, estas liberaciones que estamos viviendo y esto que estamos viendo en todos lados traería consecuencias de no ser por la vacuna. Esperemos tener la vacuna, si no creo que va a estar complicada la situación a niveles anteriores o más todavía, como le pasó a Europa, tranquilamente, porque hoy ves que estamos todos relajados, que la gente ya no quiere más encierro, se flexibilizan todas las actividades, hay presión para que se flexibilicen aún más, se viene el verano, tanto los rubros que están castigados de marzo no aguantan más y no puedes ponerle ninguna traba, con lo cual, si no está la vacuna, yo creo que vamos a estar más complicados que anteriormente. Si está la vacuna, creo que va a ser una buena medida como para que podamos zafar de esa segunda etapa que tuvieron los europeos. ¿Qué tipo de periodismo haces, Gabriel? No, de actualidad. No lo catalogo. Hoy es muy difícil catalogar. Hoy está todo mezclado, la actualidad, la política, el deporte. Cada noticia desemboca y tiene rieles para un montón de aristas. Y uno tiene que estar preparado, ¿no?, para analizar esos distintos puntos de vista. Obviamente que tengo mis puntos fuertes, mis puntos débiles, entiendo un poco de economía, simplemente lo básico, no me gusta tampoco. No me gusta hacer policiales,
no es un tema que no me llama, pero después actualidad, política, deporte, me parece que lo manejo bien. Cada uno tiene su fuerte y conoce sus debilidades, pero a partir de eso genera opinión. Pero me parece que hoy es muy difícil encasillarte. A ver, obviamente está el periodismo deportivo, está el periodismo político, pero hoy los que hacían política específicamente hoy hacen actualidad. Si vos querés dar referente, La Nata, Nelson Castro, digo, hacen actualidad también. Nadie hace política exclusivamente. ¿Y el balance periodístico del año con respecto a la pandemia, cómo lo ha manejado periodísticamente a la pandemia? Es muy difícil. Yo creo que hemos aprendido con el correr como sí. A todos. Me parece que hubo errores, cometimos errores, los medios transmitiendo, a veces dramatizando, a veces minimizando. Informando bien y mal, pero porque también creo que la información que nos llegaba a veces era confusa. Un momento te decían una cosa, otro momento te decían otra. Entendible, fuimos aprendiendo todos. Me da esa sensación, específicamente hablando de la pandemia. Sí, pero sí. Me parece que en general ha sido bastante, por lo menos a nivel local y regional, bastante coherente el periodismo. Sí, la verdad que sí, que sí hemos sido, sí, hemos sí. Estado la compenetrado, entendiendo, sí. Me parece que sí. Sí, sí, y las equivocaciones propias sí. De lo que decías recién. Karina, ¿por qué? Sí, no, yo lo que le quería decir es con respecto a lo que decía Gaby, que es verdad, ¿no? Estuvimos al pie del cañón con toda esta pandemia, apoyando y replicando cada cosa que recibíamos a través del grupo de prensa. Hemos estado en conferencias prácticamente todos los días, porque se hacían conferencias todo el tiempo. Bueno, después yo creo que es como que nos quedamos un poco porque estábamos muy expuestos. También teníamos que cuidarnos y teníamos que seguir trabajando. Y bueno, y yo creo que todos los medios hicimos lo que pudimos y tal vez más. Y bueno, y creo que hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Lo mejor que pudimos lo hicimos con todo, porque creo que fue un trabajo en conjunto, tanto la municipalidad, junto al COE, los medios, porque es verdad, nosotros no paramos nunca. No, nunca, nunca, nunca. Hacíamos, o sea, todas las notas a nivel teléfono, no nadie presencial en el estudio, por lo menos yo, no sé los demás, pero creo que más o menos lo manejábamos todos iguales, uh-huh. Así que bueno. Charlie, y otra pregunta sí. Que le quería, perdón, que le quería preguntar a Gaby, ¿no te gustaría meterte en la política, Gaby? No, porque no va con lo mío y yo ya abracé esta actividad definitivamente hasta que termine de trabajar. No, uh-huh. No, incluso una vez, no sé si en broma o en serio, alguien intentó seducir a mi hijo mayor porque le gusta la política, para sí. Que integre. Y claramente si me llega a pasar eso, dejo de hacer actualidad, no tengo duda. ¿Qué se pasa? No, no se puede estar de los dos lados del mostrador, no se puede estar, no, de ninguna manera. Y uno no puede ser ecuánime. Perdón, pero estamos hablando bajito acá. Sí, me imagino. Claro. No, para preguntarte, sí. ¿Qué te gusta más, la tele o la radio? ¿A qué le encontrás más? Son distintos, yo soy un hombre de radio. Sí. Tengo 54, hace los 17 que hago radio. Transmisiones deportivas con mi papá, uh-huh. Programas deportivos por la radio, FM, AM, fundé FM, fundé una AM en Rosario junto con Marcelo y un socio. O sea, pasé por todas, trabajé en Buenos Aires, trabajé en Córdoba, en Rosario, transmití fútbol de AFA, transmití fútbol de eliminatoria, viajé transmitiendo el rally por el mundo, el rally mundial, estuve en Europa, estuve en Kenia, digo, hice absolutamente de todo, pero siempre con la radio. En la tele fue puntualmente algunos programas, en Argentinísima Satelital, en Canal 5 relacionados al automovilismo. Aquí me dio la oportunidad Héctor Biagiotti cuando ingresó al directorio de Televisora Regional Unimar y me incorporó. Me gustó, me fascinó, nunca había hecho tele de esta manera, pero soy un hombre de radio. Si vos me das a elegir sí, entre los dos, me quedo con la radio. Pero la tele también me gusta, tiene lo suyo. Son diferentes. Son diferentes, sí, sí. Seguro. Charlie, bueno, vos también sufriste el tema sí, justamente de la pandemia porque tenías y de las actividades que bueno, no pudiste realizar el cumpleaños de 15 de tu hija que tenías programado. ¿Y en qué quedó eso? ¿Tenías ya el salón alquilado? Sí, ¿tenías todo organizado? Venimos trabajando con mi señora bastante, tratando de ver, de hacerle una fiesta como en esta princesa. Entonces, soñábamos con la gran fiesta, tenemos alquilado la Chabela, fuimos juntando peso tras peso para eso. Pero bueno, este fin de semana lo pudimos hacer, tuvimos que suprimir gente para invitar, hicimos el desayuno, después vino los familiares, tuvimos que separar los familiares, mis padres, mi familia y después los familiares de mi señora. Pero con respecto a esta enfermedad que nos pegó feo,
quería agradecer, porque realmente hay que agradecer a la gran, mucha cadena de oración que me hicieron para, porque mi señora se la vio fea, a mí se me complicó un pulmón, a ella los dos pulmones. Y bueno, hicieron muchas cadenas de oración, estoy muy agradecido a la gente, y también a Foresi y a Leo Ayuso, que realmente se comportaron. Los he llamado, soy muy insistente y les pido disculpas, pues no. Les llamaba cada rato porque uno no estaba acostumbrado, porque se iba cambiando el COVID, hoy estás bien y al ratito estás mal. Ustedes que lo vivieron, sí. Una fiebre de golpe que uno sabía qué hacer. Y bueno, ellos me atendieron realmente, tanto Leo como Foresi, excelente. Y los médicos del centro de COVID ahí del hospital, lo tengo que aplaudir porque realmente muy bien. Tanto los enfermeros, toda la gente que trabaja, realmente nosotros nos sentimos muy cómodos. En ese momento tan difícil. En un momento como ese. Porque uno sabe qué hacer. Encima las mutuales, en ese momento la unión personal se cortó. Qué casualidad, porque había problemas con el centro médico. Sí. Justo se cortó. Así que nos quedaba el hospital nomás. Y bueno, ahí ya. Pero muy bien. Y muchas gracias. Quería agradecer. Charlie, ¿cómo llegaste a ser bañero? Y bañero, una vez en el aeroclub, en el año 87, buscaban un bañero, yo, gringuito al campo, ni idea, pero un primo mío trabajaba ahí y me dice, él había conseguido mejor trabajo en los camioneros, y me dice, ¿no querés ser bañero? Y bueno, dije eso. Y ahí empecé, y bueno, estaba el solar en ese momento al furor, era el solar, el esplendor era el solar. Y bueno, gente del solar me vio trabajar ahí, y al año siguiente me convocó el San Martín para trabajar ahí, que hice 2 años, hasta las veredas, creo que están las veredas hechas a la orilla de la pileta, se las hice yo. Y la cancha de vóley que está de atrás, también hicimos todo eso, preparábamos los baños. Porque era bañero, ahí es completo. Sí. Así que después me fui un poco medio enojado, pues me hicieron una fiesta agasajo y me regalaron una bicicleta. ¿Por qué te enojaste? Me regalaron una bicicleta y cuando me voy dice, no, dice, pero la bicicleta después terminó la temporada y se la tenés que dejar. Pero digo, no, me la habían regalado por el homenaje. Y ahí me enojé. Y después me fui a estudiar ingeniería. Es auténtico, la autenticidad de. Pero los quiero un montón. Del Charlie lo que tiene de popular. Los quiero muchísimo. Yo a Cruz San Martín los quiero. Aparte tengo. Devuélvanle la bici. mañana te lo cuento como anécdota. Podemos preguntarte cómo viene todo. No, si querés estar en la lista, no critica a Cruz San Martín. No. Y lo quiero felicitar. Lo felicité a Montequier. Realmente el Cruz San Martín está hermoso. Yo tengo mi club argentino que. En mi alma, ¿no? Pero el Club San Martín está hermoso, realmente. Bueno, hoy viniste con el distintivo, claro, del Club Argentino. Me prestaron la remera porque ya no me entra. ¿Qué te pasó? Ya no ¿en me serio entra. ¿No te la prestaron o es un chiste que me estás no, haciendo? No, estoy un poco gordo, sí. Te diste cuenta y ya no me entra más ni una remera. Entonces, pero esa voy a ¿pero te la prestaron o es tuya? Esta me la prestaron, sí. ¿Quién te la prestó? El Ariel Maineri. Bueno, para venir a tu programa. También lo felicitamos muy bien, sí. El distintivo. Así que después, bueno, pasó, me fui a estudiar ingeniería a Córdoba. Me fui a. Quería ser. Ingeniería. Quería ser Fuerza Aérea. Quería ir oficial de la Fuerza Aérea. Así que me hizo, estuve en el camino a Carlos Paz, ahí a esta ruta 20, sí, sí. Estuve ahí 20 días y no entré. Me faltó. Se escondían todos los aviones. Porque me equivoco, porque yo en vez de ir aviador tenía que ir mantenimiento de aviones. Entonces el porcentaje es distinto. Ay, no. Y me sacaron corriendo. Me dieron la bicicleta. Me sacaron corriendo. Yo te digo, la nueva comisión de Cruz San Martín, si está escuchando, mañana te pone la bici. No, que no se enoje. Que no se enoje, porque realmente lo conté como una historia, pero no es que lo fui. Azul y blanca. Claro, a ver si va a ir. Claro. Ya no, ya pasó. ¿Por qué le sacaron la bici? Bueno, y después de ahí, antes de ir a la pausa, terminé de contar un poco. Me fui a después. Me fui a estudiar ingeniería, estuve 3 años teniendo ingeniería. ¿3 años hiciste la carrera de ingeniería? Y ahí quedé embarazada mi novia, que tenía ahí, quedé embarazada, y ahí ya, después se me entró a complicar. A trabajar. Y después pasaron varios años. ¿Con la carrera o con tu señora? ¿Con la carrera? Con mi señora. Así que me separo y me vengo a Marco Juárez y estaba acá muy deprimido y Argentino
se enteró que estaba y había quedado ese, había quedado eso de haber estado en San Martín, a ver si yo me podían llevar a Argentino. Ya así estaba la pica ahí. Ya estaba, sí, sí. Porque era el Club Argentino en ese momento hacía poco tiempo que tenía la pileta. Claro. Que era la tenía poco acá en el sí, pero centro. Habían inaugurado el country, pero todavía estaba todo muy nuevo. Y se habla, en ese momento era como que era el bañero famoso en ese momento. ¿Cuánto hace que está la pileta del country? El otro día, 35. No, el Sol del Paraíso. ¿35? 35, 36. Estamos ahí. ¿Alguien sabe quién la hizo? No, un montón de socios. No, claro. Mucha gente. No. Bertossi, Boneto, sí, mucha gente puso cuando como pedían las bolsas. Sí, bolsa de polla. Me acuerdo del Kiko cómo juntaba bolsa de polla también. Sí, todo también estaba en el Kiko. No, estaba en la comisión. Pero siempre estuvo ahí en el club, colaboraba con mucha gente. ¿Sí? Mucha gente. Hermoso. Vamos a la pausa. ¿Ya? Sí. ¿Querés seguir? Menos mal que viene con pantalón. Iba a venir con bermuda porque hace calor. Pero yo seguro que Mariano mete la cámara esa de arriba. Y me va a agarrar. Mariano, no corto. Tengo el yo también. ¿Ves? La yo ciudad. No tengo la ciudad, Mariano, del. No. Ahora lo mandamos a Francisco a filmar el pino. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Una mesa hermosa. Después, Charlie, los chicos, Adrián. No, a la vuelta la mejor cola del country. ¿Te quieren hacer preguntas? La tengo. ¿La tenés? Sí, pero no puedo decir. ¿Cuál? La mejor cola del country en los 25 años. ¿Y hoy ingresó a la pileta? ¿Y el más fachero? Sigue siendo la. ¿Y el más fachero? También está, ¿eh? Ah, mi primo el Tacu, el. Ay, dejen de decir cosas. Nos dijimos el más fachero, no los parientes. El Pacha Massa, claro. Que no sé qué le pasó después con los años, era el Tacu, el Pacha, y había no, uno varios. Más. Hay varios. Había uno más. El compañero de él. El huevo. Omar Pelillo, mi gran amigo de bañero, era muy fachero. No me acuerdo. Que se peleaban para llevarle torta matera a las chicas. Bueno, me da el capelino también. Ojo vos. Sí, mira la cara de Charlie, mira la cara de Charlie. No iba al argentino. No. A Lale nunca lo vi en una pileta. Lale, no. Capelino. Yo no me acuerdo de Lale en la pileta. Y no. chicas también hay varias. No, ¿eh? Chicas no voy a. Chica hermosas todas. En aquella época se jugaba mucho al volei. ¿Te acuerdas que se jugaba mucho al volei? Te voy a decir que hoy después de 18 sí. años, sí. Hoy subió a la pileta y sigue siendo la mejor cuerpo de la pileta todavía. Con su edad. Me tiraron esa data hoy. Con su edad. Con su edad sigue siendo el mejor cuerpo de la pileta. Yo no la miraba porque yo estaba presente. Dorita, déjalo entrar esta noche. Dorita, te mando un beso. Que, o sea, vos sabés lo que es. Vamos a la pausa y después nos va a contar, y no sé si no, se, le va, nos va a decir el nombre de quién es el... Las iniciales. Del Club Argentino. ¿El Club San Martín? ¿Hay algo? No, cuidaba la... A la mañana cuidaba la mamá de Pedro. No, por favor. No, iba toda la mañana a las 8:30 iban a dar la mamá de Pedro. No, me estaba con la mamá. No, excelente, pero me acuerdo de eso, te digo hace tantos años. Era linda, era linda. Vamos a la pausa. Vamos. Desde la Municipalidad de Marcos Juárez, saludamos y agradecemos a todos los marcosjuarenses por este año compartido, porque aún ante las dificultades pudimos desafiarnos, fortalecernos y seguir confiando en un futuro mejor. Felices fiestas, les desean Departamento Ejecutivo Municipal, Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Municipalidad de Marcos Juárez. Agrandá tu sueldo con esta super promo de Tarjeta Coispu. Sí, porque con Tarjeta Coispu ya tenés tu préstamo de hasta 50 mil pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Coispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte términos y condiciones en Mutual Coispu, Italia 160, Marcos Juárez. Unánime, foto y video, siempre a la vanguardia. Ofreciendo lo mejor en fotografía y video. Con las mejores promociones para Marcos Juárez y la zona. Un trato excelente para ti. Reviví tus momentos con Unánime. Nos trasladamos a Intendente Moneto, 1672. Celular 03472 15626 005.
Amapola de Liliana León, marroquinería importada italiana, ropa de diseño francesa, italiana e hindú, calzados de primera calidad. Recibimos tarjeta de crédito y débito. Pasá por Amapola y llenate de diseños exclusivos y de primera calidad. Amapola, el 9 de julio 220, Marcos Juárez. Corpac, supermercado mayorista. Precios únicos. Corpac. Precios únicos. En Alvear 1245 y sucursal en Intendente Loynas 1272. Y ahora también vas a encontrar todas las ofertas mayoristas en tu barrio. En el primer punto Corpac de Marcos Juárez en Super Qualitas, Jujuy 671. Ofertas semanales y precios únicos en Corpac. Andarás bien. Hola. Esta pandemia cambió muchas cosas, pero no pudo con el buen corazón de los roquenses. Desde nuestra municipalidad queremos agradecer a todos y cada uno de ellos, ya que están dando lo mejor de sí para que juntos logremos vencer al virus. En particular aquellas personas y empresas que desinteresadamente realizaron donaciones para ayudarnos en esta lucha. Llevamos recibido más de 400.000 pesos en mercadería, más de 440.000 pesos en efectivo, más de 700.000 pesos en insumos hospitalarios. Esto habla a las claras de todo lo que podemos hacer cuando nos comprometemos y nos unimos por una causa común. Muchas gracias a todos. Y no aflojemos, sigamos luchando juntos y vamos a salir adelante. Municipalidad de General Roca. Gestión Luque. Sabemos que cada mañana, antes de salir al campo, se te cruzan muchos pensamientos. Son los mismos miedos, las mismas preocupaciones que esta realidad inédita nos genera a todos. Pero salís igual, convencido de tu papel fundamental, seguro de poder cumplirlo. Y tomando como todos, las precauciones necesarias. Queremos que sepas que no estás solo. Que todos los demás se quedan en casa para cuidarte y cuidarnos. Estamos todos detrás de tus pasos, orgullosos de que los estés dando y agradeciéndote por ello. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidarte. El Principito, frutas y hortalizas seleccionadas individualmente, garantizando la máxima calidad. El Principito, Avellaneda y Urquiza, Marcos Juárez. Pelu Carilo, peinados, maquillajes y uñas. Excelencia en atención. Recibimos todas las tarjetas de crédito y bonos del SEC, Centro Empleados de Comercio. Teléfono 3472 1558 2002. Santa Fe 1323. Pelu Carilo. Cerramos el año con grandes premios. Te regalamos 30.000 pesos en órdenes de compra. Participa del sorteo de tarjeta Marcos Juárez y local y disfruta de las fiestas como te gusta. Completa tu cupón en nuestras oficinas o registrate en el sorteo ingresando a nuestro sitio web desde tu usuario. Sorteamos el 28 de diciembre. Con tarjeta Marcos Juárez y local, en estas fiestas ahorrás, ahorrás y ganás. Bloque de Entre Vos y Yo, actualidad. La propuesta de Colorín Colorado es sacarte una foto con Papá Noel, ahí vamos a estar. Mira, Papá Noel te espera donde en Colorín Colorado, este viernes y este sábado de 11 y 12 de diciembre, respectivamente, desde las 18:30 a las 20 horas en el local de San Martín 851. Sacate la foto con Papá Noel y deja la cartita, así pasa ese día.
Esperemos que pase Papá Noel. Bueno, ahí estaba la propuesta de Colorín Colorado. Le mandamos un saludo también a ellos que se suman a los auspicios. Adrián, sí. ¿Qué opinas de los políticos? ¿Qué opino de los políticos? Ajá, qué pregunta. Sí. ¿Qué cómo piensa? Sí, es que yo, que tienen un... Creo que lo hacen por vocación, es, político no se nace, se elige ser o, bueno, o, sí, se elige ser en algún momento y siempre, yo creo que siempre, en general, todos arrancan con la idea de ayudar, de mejorar, de acomodar y después creo que el sistema a veces desvía a algunos, no a todos, pero... Pero bueno, pero creo que es como una... Digamos uno que elige ser para poder brindar alguna ayuda, algo. Que tu análisis, en principio, quieren proponer lo mejor, tienen las mejores intenciones y después el sistema va haciendo de que cambien y se acomoden a una sí, realidad. Sí, por lo que todo el concepto que tiene todo el mundo. Sí. El político tiene el concepto del político es que el político es corrupto, que roba, que... Te lo pregunto porque a lo largo de estos 6 años conociste a todos los políticos. Sí. Llegaste a conocer a Macri también. ¿Tuviste posibilidad de, sí. Ah, de sí, compartir sí, sí. con Macri? He ido con Pedro, ¿sí? Lo acompañé a Pedro un par de veces donde vino Macri. Pues fue la deuda a Marco Juárez que no haya venido el presidente, pero bueno, las agendas. ¿Te quedó, no son tan quedó fáciles. Eso? Yo Marco siempre, Juárez. Yo jodí porque digo, siempre decía que cómo no iba a venir acá. Que, pero bueno. Parece que no era necesario. ¿Cómo hacías? ¿Mandabas invitaciones? ¿Cómo era protocolarmente comunicarse con Macri? ¿O tenía tenía un día...? No, nosotros, si había algún acto que nosotros teníamos que invitar gente de la provincia y de la nación, lo llevaba el intendente con Mariano Fidelio, con el secretario, ellos se encargaban de hacer el reparto. Uh-huh. Las invitaciones las entregan personalmente. Va. Se manda un mail a los ministerios, pero normalmente se entregan... Bueno, con este gobierno no tuviste oportunidad de poder realizar más que alguna invitación porque no hubo actos cívicos. No. Más que los que se han podido hacer y... Y el único acto que se hizo fue el del aniversario de la ciudad, donde no iba a haber acto, era simplemente... Como frutilla del acto era la apertura del ala oeste del centro cívico. Bueno, después, en el transcurso mismo de la mañana, se fueron creando y agregando cosas que, bueno. ¿Y te sentiste cómodo siempre manejándote en este ambiente de política y de políticos? Sí. Es lindo, ¿eh? Es lindo estar ahí adentro, una persona que nunca participó en política ni nada. Es lindo, es... Yo tengo muchas satisfacciones desde que estoy y me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí. No sé si yo serviría para hacer para... carrera más arriba, no está en mi cabeza eso, para nada. Donde estoy me siento cómodo. Y estoy al lado de los que conducen realmente todo. ¿Y cuál fue el mayor papelón que viviste en estos 6 años? Cuando se me voló la bandera en el acto de mira qué pasó, yo me acordaba. Que la hizo Macei con el intendente. ¿Cuál fue? Ese fue el momento, el peor momento. No sé, qué sé yo. Dale, repetilo, ya que vino a la mente ese, tiene que serlo. Cuando en el aniversario de la ciudad, del año pasado, se entregaron las últimas casas del plan Promuvi. La número 100. ¿La número 100? No, la número 200. La 200. Sí, la 100 fue allá. Y bueno, y había llovido y no se iba a hacer y queríamos hacerlo allá en el Tiro Federal, en el barrio San José era, porque era como un hijo de Pedro eso. Sí, sí, sí. Y bueno, y Pedro dijo, no, yo quiero hacerlo ahí. Bueno, entonces se abocó el personal municipal a acomodar el lugar y tenía un mástil. En realidad estaba bien, nada más que no tenía traba, no tenía tope. Y Pedro le pasó de largo y se volvió la bandera. Pero eso era un papelón por vos, porque no controlaste, porque después te retaron. No, cosa que le parece, qué sé yo, las cosas... Yo lo filmé en vivo, ¿sí? Eso.
las cosas recaen al que a la cabeza. Son cosas que pasan. Pero no, yo no me acuerdo así de papelones o siempre tuve a Carolina, que hoy no la tengo más, pero tuve el apoyo fundamental para todo. Y la voy a extrañar en la oficina, pero bueno, está bueno crecer como creció ella. Y bueno, pero no. Y normalmente no tuve sobresaltos. Gabriel, ¿vos cambiarías algo del área de prensa? Perdón, Cari, ya te dejo. ¿Del área de prensa? Sí. No, esto no tiene nada que ver con Adrián. Tiene que ver con una opinión que tengo yo con respecto especialmente a los políticos, a los intendentes. No solamente de Majuárez y de la región, que subestiman la comunicación. Yo creo que el área de prensa tendría que tener. Él acaba de decir una frase inconscientemente. Carolina progresó. No. Carolina era la número 2 de la comunicación de la municipalidad y pasa a ser la titular de recursos humanos. Yo, para mí, no progresó. Yo creo que hoy la importancia que tiene la comunicación y cómo comunicar cada acto y la manera correcta hace que el área que maneja Adrián debería tener un rango que hoy no tiene y no tuvo nunca en la municipalidad de Majuárez. Muchos creen entender y subestiman la tarea de quienes están en esa área, pero ha sido histórico esto, ¿eh? Como que cualquiera puede comunicar, cualquiera puede hablar, cualquiera puede encontrar la manera. Cuando yo siempre lo digo, Pedro, cuando necesita un asesoramiento en obra pública, se pregunta a Moscone, no se lo pregunta a Adrián. Cuando necesita un asesoramiento en materia legal, la llama Vilma Sigaudo, no lo llama Adrián. Bueno, cuando necesita un asesoramiento en comunicación, debería ser consulta permanente, Adrián, permanentemente, casi tendría que estar las 24 horas del día con el intendente, como en algún momento, para que la gente entienda, estaba, por ejemplo, Zamudio con el gobernador. El gobernador, donde se movía, Zamudio estaba pegado al gobernador. Bueno, esto es lo mismo. Pero siguen subestimando un área que para mí tiene una importancia crucial hoy en cualquier ámbito, y en el político, dar, ni te cuento. Al darle otro rango, le van a dar presupuesto, le van a dar espacio, le van a dar realmente hoy la comunicación. Todo. Y el rango. Necesita. Claro. El rango. Necesita jerarquizar, sí, para arriba. Porque en esto habla bien de Adrián. Vos vas a la municipalidad, Adrián, te sirve el café, sí, te pone, sí, el mantel, te acomoda la silla, habla con el intendente, hace el protocolo, te hace la nota. Porque es lo que le exige el lugar donde lo pusieron. Yo, para mí, él está tendría que estar en otro lugar, pero bueno, es una opinión personal. ¿Qué opinás del periodismo de redes y el periodismo de televisivo, radial? Son diferentes. ¿Hasta qué hora va? No, un ratito. No, son diferentes. Me parece que da para largo el análisis. Yo sigo creyendo y apostando en los medios tradicionales. Los periodistas más influyentes y más importantes de la República Argentina trabajan en los canales de aire y en la AM y algunos en las FM. Y sigue siendo así. Yo encuentro diagnosticadores diciendo que los medios van a desaparecer, que las radios van a desaparecer, que la televisión va a desaparecer. Y más allá de que las redes sociales son un medio muy importante y masivo de comunicación y al que la gente está acostumbrada a recurrir permanentemente para informarse, pero a la hora de la participación son engañosos. Porque muchos que son muy lanzados o opinólogos en redes sociales, cuando vos los querés traer acá o llevar a una radio, no es lo mismo. O cambian de opinión o no quieren ir. Con lo cual eso habla del peso específico que tiene quienes generan la noticia, que para mí siguen siendo los medios tradicionales. Pero no puede estar fuera de las redes, ¿eh? No, para mí es complementario. Para mí es complementario. Son medios independientes, es otra cosa. Para mí es complementario. No, vos podés complementarlo. Del medio. Nosotros que somos periodistas y tenemos medios, obviamente que es complementario. Pero para la gente que se informa, vos te podés informar a través de las redes sociales si sabés informar. Sí. Ahora, si recordemos que hubo un informe el año pasado donde habla que entre el 70 y el 80% de las informaciones que salían en Facebook eran noticias falsas. Con lo cual hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que tiene. Claro. Tienen las redes. Las redes no tienen, exacto, una firma, no es Clarín, no es Página 12, no es, TN5N. No tiene. Pero aparte entonces, no están reguladas en el buen sentido. Claro, cualquiera no están reguladas, entonces. Pero bueno, eso depende de cada uno. Pero reitero, no puedes estar afuera. De ninguna manera. Carina. No, porque estás fuera del sistema. Exacto. Es como estar fuera del sistema. Sí. Exactamente. ¿Querías? Sí, Adrián, que antes comentabas y bueno, y quería agregarte el crecimiento que has tenido como persona y estar allí adentro. Yo lo conozco hace muchos años, Adrián, de muy jovencito, somos de la edad. Y la verdad que me encanta mucho el trabajo que hace y él es un apasionado de lo que hace, y lo hemos hablado fuera de aire.
Y otra de las cosas también que me quedó allá en el tintero, en algún momento te lo quise preguntar, ahora voy a tener la oportunidad. En algún momento hubo invitados gente de los medios de la ciudad de Marcos Juárez, donde fueron a conocer la Casa Rosada. Sí, eso fue. ¿Por qué no fue masivo y fueron todos invitados? En realidad, recibimos de esas cosas que cuando uno es, yo digo, de bandera, vos tenés esas posibilidades, porque hoy hay que hacer muchas gestiones, nosotros era más fácil. Y en ese momento, me parece que el secretario privado, Mariano Fidelio, me dijo, podemos, y convocamos, a ver, los que fueron por el transporte que teníamos para ir. Y, ¿no fueron por color político? No. Calculo que me invitaron a mí. No, pero por eso digo, a mí me parece raro, yo me pareció haber invitado en general, no puntualmente, pero. Pero vos no fuiste. Pero fuimos, fue un paseo, una visita guiada por Casa Rosada y el Ministerio del Interior, más por Casa Rosada. Y había era una entrevista a Rogelio Frigerio. Sí. Pero los que fueron, yo, si no lo recuerdo bien, pero en realidad yo que me parece que lo había hecho bastante. Pido disculpas. Fueron varios. Fue sin ninguna intención. No, que son peronistas. No tengo color político. No tengo color político. En realidad, me dijeron invitar todo menos a Karina. No, porque me acuerdo en aquel momento, no recuerdo si fue el año pasado o en el 2018, no recuerdo bien. Pero es como que me quedó. Y en algún momento te lo quise preguntar. Parece que 2018. Te lo quise preguntar y creo que hablamos de otra cosa. Sí, sí. Y bueno, y ahora que tengo la oportunidad te la pregunto. Sí, ya pasó, ya está. Pero era saber. Para ¿no? la próxima vas a ser la primera. No es por eso. No, en realidad yo no recuerdo bien, pero. Y tal vez si me invitaban no podía ir tampoco, pero era para saber. Era masivo, que lo si lo habían hecho. Invitado. No me acordaba, Karina. Me hiciste acordar vos de ese evento. Lo que pasa es que. Era algo que me había quedado y soy viaje. De esas que viste fue tan plural que tengo, me invitó a mí que tengo. ¿Fue Pedro? ¿Había ido Pedro? Claro. Sí, estaba Pedro. Habían ido, ellos fueron en. Pero no fue en el mismo transporte, digamos. No, nosotros fuimos en dos vehículos y. Mariano fue, sí. Sí. ¿Está el arbolito, Mariano? Virginia había ido, también Virginia Cagliero. Que me acuerdo, Eduardo Belén, Fernando Molina. ¿Cómo fue por política? Fueron los que del gobierno, sí. pero. Bueno. Y ahora una de color que te pregunto: ¿va a haber este año un agasajo para la prensa? Lo pagó él. Sí. Adrián. Vamos a ver qué se puede gestionar. ¿Qué fue el año pasado a los altos de la sociedad? Estoy en eso. Estoy tratando de hacer una gestión como para que. Gabriel. Tuve algunos tweets. Karina, dejá de pegarle que en enero y febrero. Cultura, en cultura. No. Vos te van a bajar cero si seguís. Un año también lo organizaste vos, lo pagaste vos a todos los medios. Sí. Que fue en. Pero la Casa de la Cultura se hizo. En la Casa de la Cultura se hizo y después se hizo en los Altos de la Sociedad Italiana. Primero o segundo año. Se hizo también en. No, el primer año hicimos en la Churrasquita. Sí. Bueno, segundo año después en la Casa de la Cultura. Una cosa así. A mí me nació. Está todo el mundo esperando a Charlie, la respuesta. Sí, no, para. Antes de ir a Charlie, ¿hubo alguna ayuda del Estado provincial o nacional con respecto a la cantina? Porque en algún momento se habló de que iba a haber una ayuda económica para aquellos personas que trabajaran con cantinas escolares y que en todo el año no pudieron abrir. Sí, a mí me agarró todo lleno, el 20 de marzo tenía todo completo. Pero sí, me llegó la información, no la gestioné porque, viste, ya está, qué sé yo, viste, que tampoco me, como yo siempre tengo trabajo, viste, si uno tenía, si no hubiese tenido otro trabajo, como soy empleado del colegio también, viste, entonces digo, claro, a mi colegio me siguió pagando el sueldo, seguí trabajando en el colegio y sigo trabajando, por supuesto, las horas que corresponden, pero porque por la mañana estoy en el colegio y a la tarde estoy en el club. Pero me pareció, viste, como pedir limosna, no sé,
¿Qué está. ¿Era de la provincia o de la nación? Me parece que era de la nación, era como... Me parece que también era de la nación. Ahí me mandaron. Pero fue una cosa fugaz. Sí, algo, me lo mandaron, qué lindo sería, pero después dije, no, total, que lo use otro, que hay gente que se dedica directamente a la cantina. Yo, es algo que llevo en mi corazón, porque, bueno, cumplo 24 años también, ahora en marzo, pero... ya está, ya pasó, fue un año difícil. ¿El agasajo que te hicieron el club argentino te puso contento, lo esperabas? Sí. ¿No pudieron hacerlo como calculo? Estaba ansioso porque yo los domingos entro a las 8 de la mañana hasta las 11, después entra mi hijo de Daniela. Y hago otros trabajos también aparte de la mañana. Y veía que no venía nadie, digo yo, qué raro que nadie me traiga nada, ¿viste? Ni siquiera un saludo, ni siquiera... O una bici. No, la bici ya pasó. Pedí la bici. No, pobre, San Martín. Pero no, muy bien, muy agradecido, me trajeron regalos, vino gente, yo me hubiese gustado, que ya que tengo la posibilidad de hablarte, Juan Carlos Villagra y Oscar Gala fueron los que estaban en ese momento encargados del country, me hubiese gustado que estuviesen también, porque ellos, en cierto modo, ellos fueron los que me trajeron al club, y el Tano Miranda también, que son gente que yo quiero mucho. La verdad que en el club, tenemos un grupo de gente de tantos años que, bueno, viste, quiero agradecer también a mis compañeros de trabajo, ¿no? Todo, no es el Charlie Macantonio solo, acá hay un grupo de trabajo, mis compañeros somos amigos de tantos años, somos amigos, y bueno, vos podés darte el gusto o el gusto de decir, bueno, hoy me quiero, no puedo ir porque hay otro que te reemplaza. Hubo años que no, tenías que estar sí o sí. ¿Hoy estás activo en de bañero? Porque los domingos voy. Le voy a decir guardavida a los chicos. Los domingos voy de 8 de la mañana hasta las 11, porque como los domingos no, los chicos quieren descansar un poco, entonces voy yo y la pileta lleva una mantención continua. Si los domingos, que es el día importante de la pileta, que va mucha gente, viste que el domingo había mucha gente, y el lunes también, pero vos hay que lavar filtro, hay que a veces pasar el... ¿Y para controlar cómo hace? Ya tenés el sensor del ojo adiestrado. Y la pileta, o sea, ¿cuál es el secreto? Mucho tiempo cuando entré, en aquel momento iban 250 litros de cloro, y le tenía que poner 200 litros de ácido y le tenía que poner tanto de alguicida. Sí, pero no me refiero a eso. Digo, al cuidado de la gente, de la gente que está dentro de la pileta. Es difícil. ¿Vos sí por el protocolo? No. En tus años que estuviste bañero. Sí, tuve muchas cosas. ¿El control? En el control, decís vos, de... Sí, que no pase nada con alguien. Sí, tuve problemas. Un 20 y pico de noviembre abríamos, vi un cumpleaños y se me hubo un chiquito. Bueno, gracias a Dios lo pudimos salvar. Lo pudimos sacar justo. Pero bueno, después me llevaron los bomberos también y habilitado el doctor Donato, que me ayudó en ese momento. Un poco también eso fue... Recién empezaba los primeros años de Daniel. Entonces, al salvar a ese chico, es como que un poco... Me empezaron a conocer un poco más ahí. Y después el cariño de la gente, bueno, ya lamentablemente hay mucha gente que ha fallecido, pero... ¿Ahora te encontrás con la gente que va con sus hijos, con sus nietos, la familia completa? Yo miro, sí, pero ya hasta las caras, algunas caras ya no, me cuesta, porque viste que es como que el bañero... una vez que entraste, hasta el color de malla. Yo cuando veía a alguien que se cambió la malla, ese chico no pagó el día. Claro. No, dice, bañero, me cambié la malla. Pero es hasta eso, porque hasta usan... Entonces vos te vas acostumbrando la fisonomía de la cara y la vestimenta. De tantas horas estar ahí arriba, nosotros entrábamos con Omar Pelillo, mi gran amigo, entrábamos de 1 de la tarde a las 10 de la noche, 2 bañeros. Y era todos los días, de todos los días. No había descanso, nada, era todos los días. Imagínate que... Hoy y eso fueron muchos años, fueron como, no sé cuánto hemos estado junto con Lomar, pero deben ser por lo menos 6 años que hemos estado junto a Pepe. Se fue ingresando Román Montenegro, Pablo Natali, y ahora están los chicos, el Hernán Lico, que está también como bañero, ya lleva más de... Sí, Hernán también, ¿no? El Hernán debe ser 18, más o menos bañero. El Hernán cumple 25 años es ahora. Es que siempre me reta. De profesor prof, cumple Charlie. 25 años ahora. De profesor. Y me reta porque le digo bañero, y me dice, no, guardavida, por eso quiero ser prudente. Claro. No, guardavida, se enoja, Hernán. ¿Cuántas tortas comieron con Pelillo en esa época? ¿Cuántas tortas comieron de las chicas que le llevaban? Bueno, ahora sí. Dale, Gabriel, ahora es todo tuyo. No me hagan hablar cosas que yo no puedo. Dos o tres por día, por lo menos. ¿Qué hacían?
las chicas que lo querían conquistar, a Pelillo y a Marco Antonio. No, a Pelillo, porque a mí, pobrecito. No, no, vos también. Le llevaban tortas materas. Un chico muy fachero. Y se peleaban entre ellas, a ver quién llegaba primero. Muy buena persona, Omar. Bueno, los chicos quieren saber cuál es el mejor, cuál fue el mejor físico hasta ahora. De... No tendría que preguntarlo. Me encantaría, pero... Hace de hoy que están con el tema. Hace varios. Gaby, decilo vos. Oh, que... No. Sí. Bueno, si la opinión es de lo mío. De la década del 2000, por ejemplo. Claro. 2000 al 2010, te vamos a dar así. Y después una del 2010 al 2020. No se puede, porque son cosas... Nada, privada. No. Me mantengo en secreto. Pero tenés, ¿no? Sí. El mejor cuerpo, sí. La mejor cola, el mejor busto, la mejor cintura. Todo. Mentalmente. Todo. Hasta el día de hoy. La fisonomía grabada tiene. Sí. El color de malla. El color de malla. No, pero no se puede, pero porque... Está muy bien. Pero... Hay que tener un poco de... Preguntale qué color de malla tiene la Delia. Bueno, la Delia. El cariño de la gente y al club argentino, por supuesto, que en mi casa llamo al club argentino, lo más grande. Muy agradecido. Te quiere mucho la gente, Chavo. Y yo también la quiero a la gente porque... Y los chicos de la escuela también. Son muchos años. Lo veo, arrancan en el jardín de cuatro, sí. Y para ellos la cantina, que me agarra piel de gallina porque es una cosita que se puede decir, esta es la cantina. Pero los chicos, vos que le pregunté el otro día, estaban las chicas acá y yo le mandé a Gaby, vos le decís del colegio, se van a llamar a la cantina, la cantina de Charlie. Sí. Charlie, bueno, porque es el nombre, ¿no? Pero ellos se van del colegio y le quedó la cantina de Charlie. Sí, la cantina de Charlie. Sí, y los padres lo llevan y dicen, mira, acá yo compraba la cantina del Charlie. ¿Cuántos años ya? 30. Y ahora el 5 de marzo abren el colegio, van a ser 24 años. Se sacaron un 10 las chicas que estuvieron presentando su trabajo investigación acerca del femicidio. Qué bueno. Me avisaron hoy, así que el colegio... Adivina, las chicas son buenas. Felicitaciones, también, porque la verdad que han hecho una investigación muy, muy interesante. Y gracias a Dios que le estamos preparando todo el patio, porque lo vamos al aire libre al acto de egresado. Así que le estoy ahí preparando todo. ¿Sí, porque hacen el acto de egresado? Lo hacemos en la canchita interna que hay en el colegio. ¿Qué día? El 13... El lunes, ¿no? El lunes 13, sí. ¿Está bien lo que digo? Sí. El 13, jardín, el 14, la primaria, y el 15, la secundaria. Así que estamos todos... Sí, pues le dieron hasta el 20. Hoy estuvieron todos reunidos y estamos preparando porque... ¿Hasta el 20, Adrián? Hasta el 20, sí. Del día al 20. No sé cuánto. Sí, del día al 20. Sí. No, del día al 20, el plazo que vos tenés para hacer el acto. Sí. Hasta ahora creo que el Dini y el Fasta, ¿no? Son 10 días. Sí, los únicos dos que lo van a hacer hasta ahora. En enero algunos programaron... cenas de egresado. Uh-huh. Sí. Pero eso no sé. El IMI la va a hacer en la cantera. En la cantera, afuera. Sí. Sé que hay un protocolo afuera, hasta 200 o 300 personas. Bueno, no sé bien cómo es porque no lo manejo, soy yo. Sí, que los chicos lo van a hacer ahí. Charlie, te saco del tema bañero. ¿Cuándo presentan lo que estuvieron firmando y haciendo todo esto con respecto al...? Con el tema del coro municipal. Bueno, están editando todo el chico de... Bueno, Lucas Murúa, por supuesto, sí. Que está todo manejando. Está el Paganoni, Lucas Paganoni, uh-huh. Hizo todo, y el chico, y otro chico, y Felipe Agusti, creo uh-huh. que también está, en la compaginación y todo. Creo que sí. Lo dijeron que va a estar para... Porque hoy no mando. Viene atrasado una semana. O sea, que iba a ser este fin de semana, va a ser otro fin de semana. Ajá. Y hoy grabamos con la banda. Qué bueno. Noche de Paz. Qué lindo. Grabamos algunos coreutas con la banda, así que va a salir estos días. Estuvo muy, muy lindo. Qué lindo. Bueno. Justo pasaba la caravana de River, que sí. Gaby no le gusta. Tuvimos que parar de grabar. Y... ¿Puedo pedir el arbolito antes de irnos ahora? Dale. A ver. Me hiciste seña que sí, Mariano, recién. Ahí está. Ah, qué hermoso. ¿Hubo problema, Gaby, por las luces del auto? No, hubo problema. Estaba muy bueno realmente, pero el intendente pidió más luces que hoy las colocaron. Uh-huh. Hoy estaban trabajando. Le gustó a Pedro, pero pidió más luces. Lindo, hermoso. Más luz solar. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó con esa cámara? No sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Bueno, se fue la casita. Y ahí está la casita. Lo lindo, los quiero ver a ustedes tres en la casita sacándose una foto. Adrián. Sí, ahora. Bueno, ahora salimos acá, nos vamos a sacar la foto. Nos vamos a sacar una foto. Chicos, les quiero agradecerle que hayan aceptado mi invitación. Adrián, bueno, ya sabes, en la próxima convocatoria pasás y te doy dos o tres tips. Dale. Para que... Dale. O Gabriel. No, ponga sobre la mesa, porque él arma todo, ¿viste? Gabriel es el productor ejecutivo. No, digo arma, dice esto se tendría que hacer así, esto se tendría que hacer así. Claro, le preguntamos a él. De la municipalidad, te digo. Por eso. Yo opino nada más. Opino.
Opina él. Gracias, Adrián. No, gracias. Favor, gracias. Feliz año. Gracias. Seguramente vamos a vernos en estos días. Sí, vamos a ver seguro. Charlie, bueno, un gusto haber estado. Muchas gracias por tu invitación. Realmente me sentí muy, muy cómodo y gracias porque qué sé yo, lo hice público a los 25 años porque es una linda profesión. Uh-huh. Y tener constancia para muchos es bueno, que sepa que vos podés continuar un trabajo que es de poco tiempo porque te cansa, porque es un trabajo muy cansador, pero el que lo agarra, que lo puede vivir, es un trabajo hermoso. El guardavidas o bañero, como bañera. Sea, como le quieran llamar, es una hermosa profesión. Es como un bombero, más o menos, una cosa así. Sí. Realmente, hay que tener sentimiento. Y vamos a ver si te devuelven la bici. No, si ya tenés la goma media dura. Gracias, Gabriel. Nos vemos, gracias bueno, a ustedes. Karina, a vos también, te quiero agradecerte. Y vos también para agradecer. Vamos a agradecer a Perú Cariló de Karina Loza, que bueno, que nos peina, nos maquilla. A Judy también la maquilla, a Amapola de Lili León, a Corpac, Marianito Storti, y bueno, y las repeticiones que son el viernes 15 y 30 horas, domingo 12 horas y lunes 16 horas. Muchísimas gracias. A mí me viste también, le quiero mandar un saludo a Chili Lerda, Chili Design, la encuentran en redes sociales. Y también quiero agradecer a los chicos, a Mariano Perfumo, a Francisco Perfumo, a Edu Bagni, que siempre nos acompañan y están del otro lado ayudándonos para que esto salga bien. Ustedes se quedan en la programación de Televisora Regional Unimar. Ya enseguida empieza Ubaldo Margaría, quédense. Y con nosotros el reencuentro es el próximo miércoles a las 21 horas. Gracias, buena jornada.